Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos al canal. Antes de iniciar, les quisiera yo pedir a todos ustedes que si les gusta este canal de origami o papiroflexia, por favor suscríbanse a las letritas que están del lado derecho. Suban su dedito y suscríbanse ahí para que ustedes nuevamente puedan ver cada uno de los blogs nuevos que vaya yo subiendo. De esa forma, también me podrían apoyar para poder hacer crecer este canal. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hacer dos figuras. Estas dos figuras es la bellota y el pérsimo. El pérsimo es una fruta muy deliciosa, ¿verdad? Que también tiene una acidez muy grande, pero cuando es dulce, uy, sabe riquísimo. Igual que el chico zapote, ¿verdad? Es parecido. Bueno, el día de hoy vamos a hacer esto y por favor, preparen dos origamis. Uno para el pérsimo, que es de color naranja, y uno es para la bellota, que ustedes saben muy bien. Sobre en la era del hielo salió, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había una ardillita que iba por una bellota, ¿verdad? Iba siguiendo una bellota. Esa es la bellota. Y las bellotas son de color café. ¿Sí? Entonces, si pueden preparar dos origamis, sería excelente. Bueno, vamos a comenzar primero con la bellota. ¿Sí? Vamos a dejar el pérsimo de otro lado y nos vamos a dejar hacer la bellota. La bellota es muy sencilla, amigos. Lo que tienen que hacer es de que toman su origami café y después lo que vamos a hacer es de que lo vamos a doblar a la mitad, punta con punta. ¿Sí? Y luego, después de esto, ya que tenemos esto así, lo que vamos a hacer es de que vamos a subir esta parte inferior hasta donde está la línea marcada, ¿verdad? De esta forma. Hasta la mitad. ¿Sí? Después de esto, lo que vamos a hacer es de que vamos a pasarla hacia la parte de atrás. Vamos a doblar a la mitad, punta con punta. Y ayudándonos de nuestros dedos, vamos a marcar sumamente bien. Vamos a extenderlo y vamos a doblar esta mitad hacia adentro, hasta donde está la línea marcada, ¿sí? Tenga mucho cuidado porque cada vez se está haciendo más grueso, ¿verdad? Agarramos nuestro dedo índice, presionamos hacia atrás y marcamos muy bien esta mitad. Lo mismo vamos a hacer con la otra mitad. Vamos a llevar esta parte hacia la parte media, ¿sí? A la línea media, antes de la línea media. Y nos vamos a apoyar muy bien con los dedos y vamos a marcar muy bien. Ya que tenemos marcado esto, lo único que nos resta es doblar esto en triángulo. Esta punta la vamos a pasar hasta la línea donde está marcada. De esta forma y marcamos. Lo mismo vamos a hacer del otro lado, ¿sí? Y marcándolo muy bien, ahora vamos a ir hacia los extremos de aquí y solamente vamos a doblar un pequeño triangulito. La puntita la doblamos así, ¿sí? De esta forma. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado, ¿sí? Vamos a doblar. Y luego lo pasamos hacia enfrente. Con nuestro plumón negro, ya ven que las bellotas pues tienen unas líneas en su sombrerito, ¿sí? Y entonces le marcan, no importa que no salga muy bien, le hacen la expresión que ustedes quieren, ¿sí? Ahora yo le voy a hacer unos ojitos grandes, dos ojitos grandes. Y si quieren le pueden poner sus cejas y luego le pueden hacer una sonrisa muy bonita y una lengüita así, ¿sí? Y ya les quedó lo que se dice la bellota.
y ya tienen dos bellotas, ¿sí? Ahora estas dos bellotas las vamos a hacer a un lado y ahora vamos a pasar con el pérsimo. El pérsimo está muy bonito, ¿verdad? Bueno, pues es muy fácil. Esta parte naranja la vamos a hacer hacia atrás. La vamos a doblar en triángulo, punta con punta, para que el color salga, el color naranja salga. Vamos a presionar la parte de medio y vamos a marcar con nuestros dedos muy, muy bien. Nuevamente, esta punta del lado derecho, vamos a pasarlo al lado izquierdo. Agarramos nuestro dedo índice, ¿sí? Presionamos y marcamos muy, muy, muy bien. Después de haber marcado muy bien, ahora lo que vamos a hacer es de que esta parte la vamos a extender. Ustedes pueden hacer uso de lo que se dice su dedito. Y vamos a doblarlo, que esta punta llegue hacia esta punta. Y después de que se haya marcado muy bien y extendido muy bien, ahora sí, vamos a marcar muy bien. Lo mismo pueden hacer del otro lado, ¿verdad? Acuérdense que esta punta la vamos a pasar del otro lado para poder hacer nuestra línea que se marque muy bien. Y ustedes, si gustan, lo pueden poner boca abajo para que sea mucho más fácil. Meten el dedito hacia acá. Lo juntan punta con punta hasta abajo, ¿sí? Que no se les vaya a ir esto hacia acá, sino que esté bien unido todo. Marcan muy bien y lo marcan así. Ya que lo tienen así, lo que vamos a hacer es de que esto nuevamente lo vamos a, la parte abierta lo vamos a pasar arriba. Vamos a doblar más o menos como un dedo, ¿sí? La punta de arriba aquí abajito. O si quieren pueden abrirlo un poquito más, yo creo que un dedo y medio, ¿sí? Después de que han abierto esto, van a doblar esta pestañita hacia abajo o esta patita hacia abajo y la otra de la misma forma también. Bueno, después de que ya lo bajaron, ahora van a meter otra vez este dedito, lo van a extender como si fuera un pequeño cuadrito y lo van a extender así. ¿Sí? Está así. Primero estaba así, la pestañita. Luego metieron ustedes el dedito aquí adentro. Esta punta la pasaron hacia esta punta y doblaron. Lo mismo van a hacer con el otro lado. Con el otro lado van a hacer, ya que lo doblaron de esta manera, ahora lo abren con el dedo índice, ¿sí? Y esta puntita que está aquí, la van a doblar, lo van a pasar hacia la punta que está aquí del lado derecho. Con calma. Y les tiene que salir dos pestañitas de esta forma. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver bien? Sí. Bueno, ya que lo tienen así, lo que van a hacer es de que lo teníamos de esta manera. Ahora esta parte la vamos a llevar a la parte de atrás. Y lo que vamos a doblar vamos a doblar poquito las pestañitas, las puntitas que están a los lados hacia adentro. Lo mismo vamos a hacer con este lado, vamos a doblar hacia adentro y luego la punta que está aquí abajo también la vamos a doblar tantito hacia adentro. ¿Sí? Les va a quedar de esta forma, tres puntitas así. Ahora lo vamos a voltear y después de haberlo volteado, pues ya tenemos nuestro pérsimo. Estas son las hojitas del pérsimo, ¿verdad? O el tallo del pérsimo, ¿sí? Y esta es la fruta. Ahora ustedes lo que van a realizar es de que agarran su plumón y le van a dar una expresión, la expresión que ustedes quieran, ¿verdad? Una expresión así, bonita, ¿sí? De ojitos, así muy, muy cute. Y lo mismo van a hacer del otro lado.
van a hacer un circulito chiquito y un circulito grandote, y esos no los llenan, solamente van a llenar la parte que está a su alrededor para que les quede estilo anime, ¿no? Si quieren, ¿sí? O bien pueden usar corrector para darle más más expresión. Y luego aquí lo que van a hacer es de que van a hacer una boquita o la boquita que ustedes quieran y le pueden poner chapitas, ¿sí? Y así, listo, tenemos aquí dos pérsimos que ustedes se lo pueden regalar a su mamá y va a decir, ¡ay, qué rico! ¿Qué es? Un pérsimo, se llama pérsimo. Sí, ahorita lo venden mucho en los supermercados, en los tianguis, y que nos dan mucha vitamina C. Bueno, chicos, entonces el día de hoy hicimos dos figuritas, ¿sí? Que es la bellota y el pérsimo. Espero que les haya gustado. Que tengan muy hermoso día. Nos vemos. Bye.